¿Qué pasa, pa, que no comes? Estaba muy rico, ¿eh? De verdad que estaba rico, pero no tengo hambre. ¿Pero te pasa algo? No, me pasan un montón de cosas, Tomás. Bueno, los voy a dejar solos un rato para que puedan hablar. Permiso. Sí, sí, sí. Adelante. Pa, ¿vos estás así por culpa mía? ¿Por? No sé, pregunto, por Margarita, qué sé yo. Yo te quiero decir algo, pa. Yo estoy muy feliz de que ella esté acá. Estoy muy contento, me hace muy bien esto. Se te nota, además, pero... ¿Hablaste con Connie? Sí, o sea, con Connie se llevan bárbaro, papá. Bárbaro. Estos crespos son divinos. ¿Eso es natural tuyo o es permanente? No, no es mío, natural. ¿Y tu pelo? Esos reflejos del sol y del mar, porque no es teñido, ¿no? Permiso. Hola. Ay, con Connie hemos estado hablando muchísimo, es adorada. Ya quedamos de ir una tarde de estas a tomarnos algo y todo. ¿Qué te parece? Se hicieron muy amigas, muy amigas. Tomás, discúlpame, pero... Tené cuidado, hijo, ¿sabes qué? ¿De qué? Que es que las mujeres son raras y cuando están enamoradas quieren ganar siempre, ya sea por el amor o por la venganza. Y si no, mirá lo que me pasó. ¿Vos te acordás de Susi? Sí, de Marlene, ¿cómo no me voy a acordar? Me mandó un policía a la clínica para... No. ¿Te mandó? Para un cachito. ¿Vos sabías? ¿Qué? ¿Que Marlene era Susi? Sí. Sabía porque, bueno, me enteré y no te lo quise contar. Yo después viajé a Colombia. ¿Qué clase de hijo sos? ¿Como corno no me lo dijiste? Pero papá, ¿cómo te lo ves? Yo estaba muy contento. No te quería pinchar el globo. Pero no me hacés pasar la fantasía. Pero, ¿sí? ¿No? Federico, vienen a buscar. ¡Ah! ¡Emilio! ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ya que estamos, le quiero presentar a Margarita. A mí no me presentes a nadie. En cuanto a vos, a partir de este momento, sos considerado persona no grata para mí. Pero... No grata. Emilio. Ah, Emilio, pero Emilio. ¿Qué? Ah. ¿Qué pasó? ¿Te asusté? Un poquito. Perdóname, estaba caminando por ahí y miré para acá y te vi sola y... ¿Qué pasa? ¿Qué querés? ¿Qué quiero? Ay. Que no me ame más no quiere decir que cada vez que me vea me tenga que cortar la cara, ¿no? Perdóname. ¿Qué te pasa? No sé. Café bien cargado. Como te gusta. Y una de azúcar. Raza. Como a vos te gusta. Sabes que no me olvido nada, ¿no? ¿De qué? De lo que a vos te gusta. Ay, Dios, cuántas cosas. Cuántas cosas. ¿Sabes qué? No sé si es una melancolía o qué, pero tengo cada recuerdo. ¿Te acuerdas cuando yo me calentaba porque dejabas colgada la bombacha en la manija de la ducha? No sé, estaré a lo mejor muy melancólico, pero hay noches en que me despierto y voy a la ducha y miro la manija para ver si encuentro la bombacha. Está bien. No quiero hablar. No quiero hablar de mí nada más. En realidad, quiero saber cómo está vos. Ya veo. Estás teniendo muchas visiones, ¿no? Y muy fuertes parecen. ¿Sabes? Yo... Nada, me voy a callar un rato la boca. Va a ser mejor. Yo me había olvidado de que... hablábamos así tan tranquilamente de... mis presentimientos y todo eso. Y de que vos me crees. La verdad que no me acordaba. Yo no es que te crea nada más. Yo por vos daría... Me voy a ir. ¿Sabes por qué? Bueno.
sé. Gracias. Porque es lo único que me despabila hasta hora de la mañana, la verdad. No entiendo cómo puedes dormir después de todo lo que está pasando, Clara. Bueno, yo le di un sedante. No podía dejar que se volviera loca con todo este tema, ¿no? Y aparte, ¿cómo no me va a volver loca, no? ¿Qué madre se quedaría tranquila en mi lugar? Es imposible quedarse tranquila en mi lugar. Bueno, Clarita, bueno, no estuviste muy oportuna con el comentario. No, ¿no podés decirle esto ahora, por favor? Bueno, vamos arriba, por favor. ¿Por qué le dijiste eso? No sé, Darío, no se lo dije a propósito. Pero ¿sabes qué pasa? Me enferma. No puedo creer que esté reaccionando así. Aparte, para mí hay algo raro, porque no está ni la mitad de preocupada de lo que tendría que estar, Darío. ¿Sabes qué? A mí me pasa eso y yo estaría caminando por las paredes, mira. No habría sedante que me alcance. Además, te voy a decir algo. Yo siento que Clara no siente a ese bebé como a su hijo. ¡No te escucho! ¡Yo no soy el pajarito! Yo soy el oso, el amo del pajarito. No, el amo de los bosques y de los lagos. Ah, cierto, el amo de los bosques y de los lagos. Eso. Yo no me quiero disfrazar. ¿Por qué? Porque parezco un payaso. No, pero todos los nenes van a estar disfrazados. Además, si te eligieron a vos es porque te tienen mucha confianza y porque saben que lo vas a hacer muy bien. Sí, pero yo no quiero ir. Porque va a haber mucha gente. No, mi amor. Vamos a hacer una cosa. Le vamos a pasar una, otra y otra y otra vez hasta que lo sepas de memoria. ¿Vos vas a estar ahí? Obvio que voy a estar ahí. ¿Siempre? Sí, siempre. Todo el tiempo voy a estar sentadita en primera fila aplaudiendo hasta que las manos me queden rojas. ¿Qué pasa, mi amor? Bruno va a venir. Yo voy a ver qué puedo hacer. Bueno, muy bien. ¿Quién era? Selina. Ajá. No te entiendo, te juro que no te entiendo. Parece que no supieras o que no entendieras nada de lo que está pasando, abuelo. Te pedí mil veces. ¿Qué la tenés que atender? ¿Vos la atendés? ¿Le das bola? ¿Qué es lo que quiere ahora? ¿Qué es lo que quiere? Simplemente quiere invitarte a que veas a tu hijo actuar en el colegio. Bueno, a ver, seguí la lapicera. ¿Y? ¿Cómo estoy? La verdad que te recuperaste mucho más rápido de lo que esperábamos. Mira, Nico, si seguís así muy pronto vas a poder ir a tu casa. ¿Cuándo puedo ir a casa? Bueno, no seas tan impaciente. Yo te aseguro que muy pronto vas a tu casa. Y Yoko le quiero avisar, si yo estoy bien. No está, Yoko. De todas maneras, quédate tranquilo. Yo no creo que tanta gente a tu alrededor te haga bien, ¿no? Te estás recuperando. Yo no pienso como mamá. Yo quiero tener a mis amigos cerca mío. No te preocupes, Nico. Todos tus amigos se van a enterar de tu mejoría. No puede ser. Esto sí que es una burla a mi buen nombre, a mi integridad, a la sociedad, a todo, Marilyn. ¿Qué pasa, mamá? Pasa que ese tarado de Federico entra y sale de la casa como si nada, che. Bueno, tranquilízate, mamá. ¿Vos sabés que lo mejor en estos casos? No. Es agarrar y... ¡No! Esta vez, Federico me las va a pagar. Qué susto que me diste. ¿La quemadura? No te preocupes. El médico dijo que va a estar todo bien. No la muevas. ¿Por qué estoy acá, ma? Porque es tu casa, Juan. Es tu cuarto. Para que yo te cuide. ¿Y Amanda? ¿Sabe dónde estoy? ¿Sabe lo que me pasó? Le dije que no se metiera, que te iba a cuidar yo. Mamá, vos estás loca. Yo vivo con Amanda. Me voy ya mismo para... ¡Ay! Juan, ¿no ves que no te podés mover, hijo? Mamá, si vos querés que me quede acá, llama a la Amanda. Porque te guste o no, es mi mujer y yo la quiero a mi lado.
¿Qué pasó? ¿Pasó algo con Juan? No, nada. Juan está bien. Ah. ¿Y a qué vino entonces? Bueno, mira, no vine por mi propia voluntad. Me manda Juan porque quiere que estés con él. Esto, Amanda, no modifica de ninguna manera lo que yo pienso de vos. Yo sigo pensando que vos sos la culpable de todas las desgracias que le están pasando. Sí, ya sé todo lo que piensa de mí. No hace falta que me lo repita cada vez que me ve. ¡Por favor! Ahora, yo le digo una cosa. Yo a Juan no lo voy a dejar. ¿Te queda claro? No lo voy a dejar. Y menos por los caprichos de una madre posesiva. A mí, lo que vos pienses de mí, me tiene sin cuidado. Lo único que te quiero aclarar es que si vos vas a estar con Juan en mi casa, me vas a tener que seguir aguantando como yo soy. Así que pensalo. Porque si querés que Juan esté tranquilo y se cure, no sé, a lo mejor por ahí hasta es preferible que ni aparezca. Yo realmente no me esperaba de él algo así. No veo qué es lo que te sorprende tanto. Y porque no insinuó nada y vino y me besó. Yo no le tiré onda a Jerónimo para que haga algo así. Bueno, no hace falta que le tires onda, como vos decís. Sos una chica joven, linda y estás sola. ¿Es lógico que un hombre se fije en vos? No sé. Además, seguramente algún día vas a volver a enamorarte. No, no lo creo. ¿Qué, no pensás rehacer tu vida? ¿Con otro hombre que no sea Bruno? Bueno, no creo que sea el único. Es que a mí me cuesta mirar a otros hombres. La verdad es que yo sigo enamorada de él. ¿A pesar de lo que está pasando entre ustedes? Sí. A pesar de lo que está pasando entre nosotros. Bueno, y ahora los alumnos de segundo grado van a recrear una simpática versión.